vamos a dar un truco para que al cocinar pescado a la plancha no se pegue. Una forma es poner papel de horno sobre la plancha y otra, mucho más jugosa y sabrosa, es cortar unas rodajas muy finas de limón. Vamos a hacer una cama y poner encima el pescado, primero por el lado de la piel, de esta manera. En este caso tenemos un riquísimo rodaballo y con el limón vamos a conseguir que esté en todo momento hidratado, que no se queme ni se pegue y además le da un delicioso sabor a limón. Lo dejamos 3 minutos por el lado de la piel. Le añadimos un poco de sal, un chorrito de aceite de oliva y con cuidado le damos la vuelta con la ayuda de 2 paletas. Por este lado, apenas 2 minutos que quede dorado y lo sacamos de la plancha. Lo podéis acompañar con unas verduras a la plancha, calabacín, zanahoria, con patatas, pimientos, tenéis 1000 opciones. Si te ha gustado, danos dedito para arriba, suscríbete y pronto volvemos con nuevos trucos. ¡Hasta la próxima!